Antología inventada es más que un libro de poesía, un proyecto cultural. Así describe Rafael Courtoisie su libro de poemas, este autor uruguayo, narrador, poeta, ensayista, traductor, que decide aventurarse en este homenaje a sus lecturas, autoras, autores, personajes, con la idea de, y la intención de demostrar que un libro sobrevive en la medida en que nuevas generaciones de lectores encuentran algo que no se había encontrado en otro momento. Así, Antología Inventada hace un recorrido por grandes autores y autoras como Alfonsina Storni, Rubén Darío, Leonard Cohen, Alaide Foppa, Kafka, Silvia Plath, Virginia Woolf, Elizabeth Bishop, entre muchas otras voces de las que el autor se apropia y crea una serie de inéditos que Courtoisie imagina que estos autores pudieron haber dejado escritos. Antología Inventada en nuestra colección popular, 99 pesos en su formato impreso, 50 en su versión electrónica, y aprovecho para invitar a nuestras lectoras y lectores a conocer este y otros títulos en nuestra venta nocturna. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Ricardo Peláez, ilustrador, parte de los autores del Fondo de Cultura Económica, para donde he ilustrado muchos libros, la mayor parte de ellos para la colección La Orilla del Viento, de la serie de libros de literatura infantil y juvenil, en especial este ejemplar de escrito por Mark Twain, Historia de un niñito bueno, Historia de un niñito malo, y por supuesto también de la versión gráfica de El complot mongol de Rafael Bernal, la versión en historieta. Bien, pues voy a estar presente en la venta nocturna, en la próxima venta nocturna que se va a llevar a cabo, precisamente de una manera muy especial. Va a estar, se va a sortear esta ilustración inédita hecha expresamente para esta venta nocturna. Se va a sortear, ya ustedes sabrán la dinámica cuando participen en esta venta. Va a ser el original en acuarela y además 5 impresiones firmadas. Así que estén atentos de la próxima venta nocturna. Allá nos vemos y pues un gran saludo. Hola, soy Daniela Tarazona, autora del Animal sobre la Piedra, una novela de transformación y de aventura publicada por Editorial Almadía, y quiero invitarlos este 3 de septiembre a la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica. Habrá actividades y descuentos en libros. Ojalá puedan ir. Hola, yo soy Umbelina González, mediadora de 2 salas de lectura, una ubicada en el municipio de General Escobedo, en Monterrey, que lleva funcionando desde hace más de 14 años, enfocada principalmente al público infantil y juvenil. Y entre las actividades que también tenemos en esta sala de lectura, es una que nos llena de mucho orgullo y mucha satisfacción, que es la Caravana de la Lectura. Un proyecto en el cual, acompañados de voluntarios, haciendo sinergia con cuentacuentos, con alumnos de artes escénicas de diferentes universidades y con el donativo generoso de muchas personas al dotarnos de acervo, vamos a comunidades rurales muy alejadas incluso de la cabecera municipal, a llevarles actividades de fomento a la lectura y de disfrute a niños que muy probablemente esta fue la primera vez que se les acercaba a una actividad como esta, con la satisfacción no solo de ir y brindarles un rato de esparcimiento, sino también dotarlos de un donativo, de un acervo bibliográfico que se queda en estas comunidades rurales para que así los niños puedan seguir disfrutando del beneficio de la lectura. Y en la sala de lectura Pedro Garfias, que lleva funcionando 3 años en la ciudad
de Monterrey, ubicada en el estado de Nuevo León, y donde estamos enfocados principalmente a comunidades migrantes establecidas, no migrantes en tránsito, y adultos. Esta población estaba desatendida y es lo que hacemos en Salas de Lectura Pedro Garfias, que es acercarlos otra vez al gusto de la lectura, de la literatura, del disfrute, pero también de la convivencia. Y lo hacemos a través de las actividades tal vez innovadoras, que son las carnes asadas literarias y la cata literaria, que es donde maridamos también un texto con una bebida y hacemos una experiencia no solo de convivencia, sino también de experimentar la cultura en otros contextos. Bueno, estamos aquí estrenando una de nuestras novedades de la colección popular, de las de Lomo Negro, es decir, de literatura policíaca, con una novela que nos tiene fascinados y que la verdad es que estamos muy orgullosos de tenerla en nuestro catálogo. Es Los seis días del cóndor, de James Grady. Es un libro policíaco interesantísimo que se publicó en 1974 y con el cual pues dio la vuelta al mundo, porque después se hizo una película derivada de eso que se llamó Los tres días del cóndor, que dirigió Sidney Pollack y que protagonizó Robert Redford. Y recientemente también salió una serie basada en este personaje de nombre Malcolm, que es un... trabaja para la CIA y un día sale a lunch, digamos, a comer, y resulta que regresa y todos los compañeros de oficina están muertos. Esa fantasía que a lo mejor varios tienen, pero que a él se le cumple, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, y con la clave de Cóndor, empieza pues a vivir una serie de aventuras, de intrigas y todo lo que una buena policíaca puede tener, una policíaca global. Y estamos súper... contentos porque a pesar de las circunstancias teníamos muchas ganas de que James Grady viniera a México, pero bueno, eso no, ahora no es posible, pero sí nos podemos enlazar en vía virtual. James Grady pues es un autor, escritor estadounidense, guionista, que pues escribió esta novela que se convirtió rápidamente en un bestseller y que además hicieron la película basada en esta novela, lo que sueñan muchos escritores, pero a él le ocurrió de una manera muy rápida. Entonces, Paco, Taibo y yo estamos aquí felices de tener a James Grady. Welcome to our virtual meeting. Thank you for having me. This is an honor for me. ¿Cómo empezaste con un tema como este? Eres el de los primeros novelistas que dicen, no es que la CIA haya hecho trabajos sucios, sino que se dedica al trabajo sucio. It was a revelation in the mid-1970s that most Americans had absolutely no clue about. I think that what we call popular literature, popular fiction, is really just fiction that people can relate to, and whether it's Octavio Paz or you, it's just it allows you to talk about things like repression and the CIA's foreign entanglements. Sí, bueno, la ficción popular es ficción fundamentalmente. Mucha gente no tenía conciencia en Estados Unidos de situaciones como las que el libro cuenta. Es una historia común. Un tipo se va a tomar su lunch, es un oficinista y de repente regresa y todos están muertos. Well, I think what happens to one of us to some degree is what happens to all of us. And that's what I was trying to do. I tried to tell the story of an ordinary person in an extraordinary circumstance. One of the most extraordinary things that happens to us is when we realize we are not in control of our lives, that often there are unforeseen or hidden forces that control our lives. In the 1970s, to some degree like now,
the forces that controlled our lives were hidden, powerful institutions, government, and now I would say cartels and billionaires. Y no había conciencia en los años 70 para la mayoría de los lectores norteamericanos. In the 1970s in the U.S., readers were just starting to wake up out of cliche literature. And Condor and some journalism and a few other novels, I think, helped them open their eyes, if just for a moment. Sí, en los 70s no había conciencia. No había una visión por parte de los lectores y una novela como Cóndor y otros trabajos periodísticos y literarios abrieron la puerta para crear esta percepción diferente. When I created my character Malcolm, the character, the spy that most readers in the world knew was James Bond. Ajá. Cuando claro. Crea Malcolm, el personaje sí. Más conocido por parte de los lectores era James Bond. Imagínense el contrapunto. I knew no one like James Bond. No. You knew it? Who does? No knew it. Ah. O sea, no, es un que no conocía a nadie. Superman. No conocía a nadie como James Bond. Yeah, I wanted to tell a story about you and me. ¿Quieres contar una historia sobre nosotros dos? Out there every day. Sí, that's sobre cualquier persona, ¿no? Sí, no nosotros dos, sino cualquiera. De cualquiera, nosotros, o sea, alguien más humano. No un superhombre como James Bond, no, que no, es perfecto, ¿no? No superheroes. ¿Conociste algún carácter, algún personaje en tu época que corresponda a la CIA que estás contando? I think that the rule that I used was that Condor could do nothing that I couldn't do and could do just a little less. I wanted him to be real. That was the important thing to me, was that the character was real, because I thought I was writing fiction. I didn't know how close to reality my plot was. Para él, una de las cosas más importantes en su creación del personaje es que fuera real, se sintiera real, ¿no? Independientemente de que cree ficción y que no sabía cómo iba a cerrar. Y dice algo muy chistoso, dice, quería que fuera, que supiera las cosas que yo sabía, e incluso menos. O incluso menos. Yes. What kind of character will Malcolm be if he had been created today? I think today Condor would be 30 years old. He would be a computer programmer. He would be more introverted and I think he would be a lonely man. Oh, Rocío le preguntaba cómo sería Condor si viviera en nuestras vidas y bueno, en resumen decía que tendría 30 años más, 30 que estaría años. Trabajando en computación y que sería un hombre solitario. Un hombre solo. Un poco hipster. No, he would not. ¿No? ¿Qué, en tu trayectoria literaria, qué siguió después de Condor en la línea de los seis días, de los tres días, seis días? After Condor, I tried to stay within telling stories about real people and extraordinary circumstances. I wrote a novel about coal miners. I wrote novels about I wrote one of the first serial killer novels. They didn't have the term yet. But Rocío. Yeah. Sí, está escribiendo. Escribió después. Paco le preguntó su trayectoria después de Condor y nos está contando que escribió sobre asesinos seriales y sobre minas de carbón. Minas de carbón. Yeah, to this day, to me, the most interesting thing that literature can do is to reflect
the reality of our readers in a way that lets them use extraordinary circumstances so people can see their regular lives. That's what we do. Lo más importante que la literatura puede mostrar es la realidad que están viviendo los lectores, ¿no? Eso es aportación literaria. Queremos copias de tus siguientes libros. I will get them to you. I will get Rocío is the one. She's the director of the collection. I know my editor now, you know. What are you working right now? Writing. Right now, the virus changed everything. Ah, oh, yes. This is the reality about you talking about. So, I have just started a new novel that is set yesterday looking forward, and it's a noir love story. Yes, it's a crime, but mostly it's about trying to find love in the era before the virus, and then trying to figure out what will happen to it afterwards. Está escribiendo una novela de amor. ¡Oh, sorpresa! ¡Wow! Y es una novela de amor sobre nuestro tiempo. Y es una novela de amor sobre cómo es el amor en el coronavirus y qué pasa después. Yeah. In some ways, it's an auto... this is the first time I've ever written a novel where the character is an author. Es la primera vez que escribo una novela donde el personaje es un autor. Un autor. ¡Wow! Yeah, and I set it in a rural community that is, it's not where I was born, but it sure looks like it. This character, it seems like you, or? La coloca en una comunidad que no es su comunidad, pero. a little bit, it would be as if I were 31. Instead of much older than that. Le pregunté si ese personaje que es autor pues se parece a él, ¿no? Es un poco de autobiográfico y dice que sí, pero que si tuviera ahora 31 años. Yeah. Well, va a sorprender en México tu novela. Y yo creo que va a sorprender mucho a una serie de lectores que no tienen conciencia temporal. Creo que va a colocarlos en un pasado que se prolonga hasta nuestro presente. That would be wonderful. There's a emotional bond between my readers and me. And I work for them. And I work for the inspiration. So to hear from readers, to know what they think, that just is something that an author loves to have happen. Bueno, pues Paco le cuenta que todas las librerías que tenemos aquí en México en las que va a circular su libro, ¿no? Que tendremos 115, Paco. librerías en México y le vamos a contar después cuál es la reacción de los lectores con esta novela que circuló en los años 70 del siglo pasado, pero que ahora una generación amplia de lectores jóvenes pues va a tener acceso por primera vez a este libro, a este autor y además pueden irse más atrás, ver la película, o sea, hay muchas cosas de las que podríamos destacar de esta novela y que estamos muy orgullosos de tenerla en nuestro catálogo. Bienvenidos a la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica y de Educación. La primera pluma de este país, indiscutiblemente, es Juan Rulfo. Pero, ¿quién es la segunda? En la humilde opinión de un servidor, Hermilo Abreu Gómez, autor de esta brevísima novela, Canek, que trata sobre la revuelta de los indios mayas en tiempos previos a la independencia, una revuelta que fue brutalmente aplastada. Histórico el caso, pero Hermilo Abreu nos platica sobre cómo Jacinto, el líder, primero vive junto con el pequeño niño Guy, que es español, y luego a la muerte del niño, este hombre se transforma en el gran líder, en el gran ideólogo,
en aquella persona que, aunque recibirá la represión, el autor se las arregla para que tengamos un final luminoso de esperanza. Del mismo autor, San Francisco, sobre el gran monje medieval, el humilde, el que vestía como los pobres, el que predicaba también a los animales, el que con austeridad republicana es evidentemente tan muy querido por los simples de la Iglesia Católica. Aquí en San Francisco la prosa sigue siendo poética y en momentitos, en fragmentitos nos va platicando su vida. Y ambos economiquísimos. Canek a solo 36 pesos y su versión digital 18. Y San Francisco a 60 pesos y su versión digital a 30 pesos. Tenemos además en el área metropolitana entrega a domicilio, así que les recomiendo que de una vez en la página del Fondo de Cultura Económica compren más libros para que les llegue y aprovechen las ofertas que vamos a estar teniendo en la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica y Educal. Hermilo Abreu, Canek y San Francisco. El maestro Paco Ignacio Taibo, director del Fondo de Cultura Económica, me ha concedido el honor de participar en la difusión del programa Quédate en Casa Leyendo, un programa de promoción y fomento a la lectura que ocurrirá durante esta fase de la Jornada Nacional de Sana Distancia por la epidemia de COVID y que se convertirá en uno de los elementos de divulgación del Fondo de Cultura Económica a través de su colección Vientos de Pueblo, para promover el acceso a la lectura. Y me ha propuesto leer un poema del poeta español Miguel Hernández, este importantísimo poeta de principios del siglo XX, que fue uno de los partícipes de la lucha contra el fascismo y el franquismo en España. Voy a leer para ustedes un fragmento del poema El hambre, de Miguel Hernández. El hambre es el primero de los conocimientos. Tener hambre es la cosa primera que se aprende. Y la ferocidad de nuestros sentimientos, allá donde el estómago se origina, se enciende. Uno no es tan humano que estrangule un día pájaros sin sentir herida la conciencia, que no sea capaz de ahogar en nieve fría palomas que no saben si no es de la inocencia. El animal influye sobre mí con extremo. La fiera late en todas mis fuerzas, mis pasiones. A veces he de hacer un esfuerzo supremo para callar en mí la voz de los leones. Me enorgullece el título de animal en mi vida, pero en el animal humano persevero y busco por mi cuerpo lo más puro que anida bajo tanta maleza con su valor primero. Por hambre vuelve el hombre sobre los laberintos, donde la vida habita siniestramente sola. Reaparece la fiera, recobra sus instintos, sus patas erizadas, sus rencores, su cola. Miguel Hernández. Para la venta nocturna de este 3 de septiembre del Fondo de Cultura Económica, les recomiendo a Carlos Montemayor y su libro Las Mujeres del Alba. Carlos Montemayor fue traductor, publicó novela, poesía y ensayo. Sus textos le valieron distintos reconocimientos como el premio Javier Villaurrutia. Activista social y defensor de los derechos indígenas, era, para sorpresa de muchas y muchos, también pianista y cantante de ópera. Carlos Montemayor tenía presente y valoraba la participación de las mujeres indígenas, las mujeres en las luchas sociales. Por eso, la publicación en el Fondo de Cultura Económica, en su colección popular, en 2019, de Las Mujeres del Alba, nos permite acercarnos al relato,
a través de voces de mujeres, de los sucesos posteriores al asalto del cuartel Madera en 1963 en Chihuahua. En ese libro vamos a escuchar a madres, esposas, hermanas y compañeras de los involucrados. Aprenderemos sobre este hecho que marcará el inicio de la guerrilla contemporánea en México con el surgimiento de la Liga 23 de septiembre. Carlos Montemayor sigue presente con su obra y ahora con las voces de todas las mujeres del ALBA. Búsquelo en las librerías abiertas del Fondo de Cultura Económica en la modalidad de mostrador. Recuerden, venta nocturna este 3 de diciembre. ¿Y saben qué? El libro cuesta solo 80 pesos, Las Mujeres del ALBA. Carlos Montemayor, en la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica este 3 de septiembre. Nos vemos allá. ¿Qué tal? Soy Mauricio Montiel Figueiras, escritor mexicano y autor de la editorial Almadía, donde al día de hoy tengo publicados 3 libros de relatos: Ciudad Tomada, Los que Hablan y el más reciente, La piel insomne, que comienza a circular en medio de este panorama tan apocalíptico que estamos sobreviviendo. La piel insomne, que es, como digo, mi volumen de cuentos más reciente en Almadía, se rige por 3 vectores principales, que serían el erotismo, el misterio y el terror. Son relatos que giran en torno de estos 3 ejes y que tienen que ver con el trabajo que he venido desarrollando de manera constante desde hace ya varios años en otros libros. Así pues, los invito a que adquieran ya este volumen, La piel insomne, y que también aprovechen las actividades presenciales que está ofreciendo ya el Fondo de Cultura Económica junto con su venta nocturna programada para el próximo jueves 3 de septiembre. Pese a que aún hay atisbos de la pandemia y pese a que aún no se ha encontrado una vacuna contra esta, hay que ayudar a reactivar el sector editorial y el sector de los libreros, que a fin de cuentas son parte indispensable de la humanidad. Así pues, acudan al Fondo de Cultura Económica en sus distintas sedes para participar de esas actividades. Les dejo un saludo debidamente sanitizado. En esta cuarentena, hacer el extraordinario cuento de Marcel Schwab, La cruzada de los niños. Esta es la portada. Yo, para visualizar los libros, hago una tira sin fin, porque lo más importante para mí es la atmósfera y la narración. La ilustración es muy importante. El texto es muy importante, pero un libro es la unión de las dos disciplinas. Entonces, aquí empezamos con la portada, que va a ser a 2 colores, negro y rojo. Y la segunda de forros. Y vemos cómo se va acercando poco a poco una procesión de niños. En la página 1 sigue, en la página 2 y la página 3 los niños están casi en primer plano y vemos cómo poco a poco se siguen alejando, porque esta es una procesión de niños sin fin, porque una cruzada es una larga peregrinación. La página 4 y la 5, seguimos a los niños que se van perdiendo y se van perdiendo y se van perdiendo por los textos de Marcel Schwab.
Entonces, para mí es tan importante tener una visión completa de lo que va a ser el libro, porque el libro es una unidad que vamos a tener en nuestras manos y que cada vez que abrimos una de sus páginas se despliega la magia y el dramatismo y la propuesta de la cruzada, porque los niños no han parado de hacer cruzadas desde que hemos registrado en lenguaje oral, en lenguaje visual, en literatura, en leyendas, en mitos. No hemos dejado de registrar que los niños nunca han parado de hacer cruzadas. Bueno, seguimos anunciando las novedades de la colección popular. En este caso tenemos un popular especial porque es una coedición con Almadía y es una recopilación de cuentos del queridísimo escritor mexicano Juan Villoro, al que tenemos aquí vía distancia para seguir con la Susana Distancia. Es una recopilación que además me gusta mucho el título, se llama Examen Extraordinario, y me gusta más la explicación de ese título que escribe Juan en el prólogo. Cuéntanos, Juanito, ¿qué tal este libro que viene ya muy pronto para los lectores? Sí, bueno, antes que nada, muchísimas gracias, Rocío, por la oportunidad de platicar contigo, con Paco Ignacio Taibo, que tan generosamente ha acogido estos cuentos en la colección popular, y con todos los amigos del fondo y los lectores que nos quieran escuchar. En efecto, a mí siempre me ha sorprendido mucho la expresión examen extraordinario, porque parecería que lograste algo inaudito, ¿no? Te fuiste extraordinario, es como si hubieras recibido un premio, y en realidad, pues es una manera de mitigar la... Esa la desesperación, la angustia de que vas a tener que irte a ese fusilamiento académico que es el último examen, ¿no? Pero los mexicanos solemos tener algún tipo de expresiones que nos compensan de las miserias y las angustias de la vida diaria, y una de ellas es la de examen extraordinario, que nos hace pensar que aunque nos fuimos a la última prueba, eso de alguna manera es... si no sensacional, por lo menos único, y tendremos una oportunidad. Entonces, me pareció un buen título para reunir cuentos, porque uno siempre los pone al examen de los lectores, pero en esta ocasión, al volverlos a reunir y presentarlos a los lectores, es pues una segunda oportunidad. Es como si me fui extraordinario y a ver ahora qué dicen los maestros, que en este caso son los lectores. Son cuentos escritos a lo largo de bastantes años, pertenecen a distintos libros, e incluso también hay un par de cuentos inéditos que todavía no han sido reunidos en ningún libro. Entonces me da mucho gusto además que esto salga en coedición con Almadía, una de las principales editoriales independientes de México, con sede en Oaxaca, y con pues nuestra magna editorial, el Fondo de Cultura Económica, que siempre es extraordinario poder estar ahí. Juan, ¿podrías decir que esta es una antología a gusto? Ahora sí, ¿ordenaste tus cuentos? Porque yo acabo de vivir la experiencia de reunir mis cuentos completos, que se llamó Cuento Incompleto, por cierto. Efectivamente, sí, no, tu título, perdón que te interrumpa, es extraordinario. Yo pensé que incluso podría dar lugar a una colección. Todos queríamos tener nuestros cuentos incompletos. Incompletos. Perdón, Paco, te interrumpí. No, ninguna interrupción, Decía el padre Bonazo algo que quedó en mi catálogo de frases maravillosas, que era, por favor, no intervengas cuando te estoy interrumpiendo. Oye, no, que si ahora es tu antología a gusto, porque tienes muchos libros de cuentos por aquí, por allá, participación en cuentos, en libros colectivos donde hay cuentos tuyos. Y ahora, ¿recogiste cuántos para esta antología? No los conté, tengo que confesarlo. Sí, me parece que son 14 son cuentos. Son 14 cuentos, sí. Sí, son 14 cuentos, dos de ellos inéditos y los demás pertenecen a tres libros. Sí traté de que respondieran más o menos a una época. Los primeros cuentos de mis dos primeros libros, La Noche Navegable y Albercas, no están incluidos. Y luego también tengo un libro que hice con Rogelio Naranjo, el extraordinario dibujante y caricaturista, que es un libro de parábolas políticas que se llama Funerales Preventivos. Y entonces son cuentos a partir de las ilustraciones de Naranjo que tienen que ver con la clase política
mexicana que dominó este país durante unos 80, 85 años. Entonces, esas parábolas tienen una condición bastante diferente a los cuentos que reuní. Pero, digamos, más allá de estas consideraciones que son más o menos racionales, que si un cuento es en primera persona, otro en tercera persona, hay que compensar paisajes, temas, etcétera, que sí tomé eso en cuenta. Básicamente me dejé llevar por lo que tú mencionabas, Paco, que es el gusto, es decir, un recuerdo a modo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los cuentos que vienen más rápido a mi memoria y que de alguna manera están más cerca de mí por alguna razón emocional que no puedo yo explicar, pero que es lo que yo quiero compartir con los lectores, ¿no? No es una antología hecha por un académico, sino un autor que trata de compartir sus entusiasmos, sus pasiones y, por supuesto, también sus inseguridades. A mí me gusta mucho el de Acapulco, el de Los Culpables, La Casa Pierde. ¿Cuál sería tu favorito, Juan? Pues mira, no lo sé. ¿Cuál es más favorito? No lo sé. Tito Monterroso, que fue mi maestro de taller de cuento, decía que el primer cuento de un libro siempre es decisivo porque es la entrada y es donde la gente puede quedarse o abandonar el libro. Y decía, es como en aquella época los discos eran discos LPs y como a mí me gustaba mucho el rock, entonces siempre me decía, mira, piensa en la primera canción de un disco de rock, así tienes que estructurar un libro de cuentos, ¿no? El primero debe ser un gancho fuerte. Entonces el primero en esta antología es Mariachi, que es un cuento pues con cierto sentido del humor y que a mí me parece un cuento simpático y digamos una entrada fácil, llevadera, hacia un libro que luego se va a poner más complicado y va a tener algunas honduras. Me da mucho gusto que te haya parecido bien el cuento de Acapulco, porque es el más reciente que he escrito. Y siempre hay cuando uno reúne cuentos, dice uno, no puede ser, a lo mejor los buenos son cuando yo era joven, ¿no? Entonces, bueno, no. Toda se mantiene encendida la flama. Todos son, Juan, muy buenos. Tienes una reputada relación con los lectores, muy sólida, como cronista, pero me da la sensación de que esta antología de cuentos es también una crónica ficcional de todos estos años. Sí, qué bueno que dices eso, Paco. Tú que escribes en distintos géneros, pues sabes que a veces uno puede escribir mejor crónica porque también escribe novela, o puede escribir mejor novela porque también escribe cuento. Entonces, es como el pianista que luego dirige una orquesta, sabe cómo desde el podio dirigir a instrumentistas. Entonces, este pasar de un género a otro, yo creo que hace que pongas en relación los distintos recursos, ¿no? de los géneros. Me acuerdo una nota que escribió Tomás Granado Salinas sobre mi libro Los Culpables, y decía que yo como cuentista también era cronista, un poco apelando a esto que tú dices, porque sí hay muchas descripciones de zonas de nuestra realidad, de costumbres que tenemos, de condiciones políticas, circunstancias que pueden ser olvidadas por decir algún cuento, se ubica en la famosa despedida que tuvo la ballena o la orca Keiko en México. Hubo un plato de despedida en donde se le cantaban golondrinas a Keiko, y Keiko había sido amaestrada para despedirse con su aleta, entonces se iba despidiendo con su aleta. Entonces a mí se me ocurrió que ese tiempo de despedida de una ballena en la Ciudad de México podía dar lugar a una historia, podía ser el marco externo de una historia. Entonces un poco es la crónica de esa época, de ese momento, probablemente olvidable para muchas personas, pero que marcó una circunstancia emotiva muy especial en esta ciudad. Entonces me gusta mucho lo que dices, sí creo que hay muchos elementos de crónica en todos los cuentos. De hecho, tiene, se lo sigo, no, tú. No, es que iba a decir que hablando de géneros, pues no nos perdonarían nuestros lectores infantiles si no hablamos un poco del Doctor Sí, pero del Libro Salvaje, que es uno de nuestros libros más vendidos del fondo, y por ahí el otro día vi que en Amazon incluso es de los más descargados. Así que cuéntanos un poco del Doctor Sí, que eso es tu otra vertiente, ¿no? La parte infantil, juvenil. Sí, ya hemos publicado en el Fondo de Cultura tres aventuras
del profesor Zipper. Empezó en otra editorial, pero a mí me pareció que su destino natural era pues la principal editorial pública de México, que es el Fondo de Cultura Económica. Entonces ya están ahí las tres aventuras. Y ahora, aprovechando la pandemia, estoy cumpliendo con un compromiso rezagado, que es concluir la cuarta aventura del profesor Zipper, que es una aventura que tiene que ver con el uso del lenguaje, con las palabras, con las academias, que muchas veces, más que proteger el lenguaje, sirven para osificarlo, para encarcelarlo. Julio Cortázar decía que el verdadero nombre del diccionario debería ser cementerio, porque es donde van a morir las palabras, cuando ya no es tiempo, ¿no? Y yo creo que el lenguaje es de todos nosotros, es de la gente, es del pueblo, y entonces esa es una historia en donde los niños que quieren inventar palabras, que quieren hablar a su modo, que quieren ser muy creativos con el lenguaje, se oponen a una serie de académicos mafiosillos que tratan de controlar el lenguaje. Entonces, una disputa por la libertad del lenguaje, la libertad de expresión, que es un tema que también sabemos que le interesa mucho a Paco. Dale, me acabas de embarcar, pero si digo lo que mucho me interesa, es la polémica que llevamos desde hace 6 años sobre la novela que nos estás escribiendo. ¿Me dejas hablar de eso? No, desde luego, Paco, pero esa novela es mejor en tu cabeza que en la mía. Va, hago un resumen para darte el lanzamiento, porque me gusta la idea de estar hablando con un autor que se mueve intergenéricamente. Yo creo que esta idea carcelaria de no, tú eres un escritor de crónica, ¿y quién decidió esto? Hay historias que te piden que vayas por la crónica, hay historias que te piden que vayas ni siquiera por la crónica, por la directa reflexión del ensayito político. Hay historias que te piden, vuélveme un cuento. Y hay historias que me dicen, tú, está muy claro, un cuento infantil, ¿por qué no? Entonces, respeto enormemente la versatilidad de un autor que no tiene miedo a este purismo de una crítica snob y trasnochada que de repente decide qué es lo que tienes que hacer. Y entonces tenemos una polémica maravillosa. Hace años, 6, 7 años, Juan me contó que estaba trabajando en una novela y me dijo, necesito información sobre esto, esto y esto. Y cuando me contó la novela, yo dije, es la mejor novela que está en el closet en este país, Juan, por favor, es la mejor novela que está en el closet. Deja de seguir produciendo cosas aquí, cosas allá y escribe. Sal del closet. Yo no dirigía al fondo en esos momentos. No había intenciones editoriales. Era simplemente admiración del lector. Si algo me atrae profundamente, es esperar un libro, ¿no? Y esta era maravillosa. Y tenía un closet maravilloso donde incidían las fotos famosas del álbum de capa perdidas en la famosa maleta, por un lado. La historia de un general villista que medio corruptón que terminó de embajador o cónsul en Francia ocupada, pero también en China, donde a su vez se dedicaba a vender caballos chuecos mexicanos o comprar caballos chinos, etc. Tenía que ver con las corruptelas, pero también, como era villista, pues apoyar a los rebeldes de Mao Zedong con armas. Todo esto mezclado con una época, wow, que era la época donde el cardenismo suelta los apoyos internacionales a Etiopía, mandándoles fusiles, y a España mandándole rifles, y a Francia mandando los barcos para los exilados que puedan venir. Y era fascinante la malvada novela. Y había investigado un montón de cosas por aquí y por allá. Tenía lo que llamas la pedacería al principio. Y yo le daba tips. Oye, de villistas, aquí hay esto. Oye, de Francia, aquí hay esto otro. Y no la escribes. Güey, no la escribes. Ahorita tienes tiempo, si Juan. Ahorita tienes tiempo. Bueno, ¿cómo demonios la voy a poder leer? Y es bueno, para la gran novela que estamos queriendo los lectores. Y ahora, mira, tienes el coronavirus. Enciérrate. Bueno. Mira, ay, cerrado, Paco, está.
todo esto habla de mis incapacidades, desde luego, porque el tema en efecto es muy grande y quizá yo quiero disfrazar mis incapacidades de una convicción superior, que es la siguiente. El tema en efecto es extraordinario porque proviene de una historia real absolutamente contundente. La única ocasión en mi vida en que a mí me ha tocado hacer un reportaje que ha sido una exclusiva de rango mundial fue cuando pude escribir el primer artículo sobre el descubrimiento de las fotografías de Robert Capa, Gerda Taro y David Seymour, que estaban en una maleta que bautizamos como la maleta mexicana Tricia Sieff, que fue quien la encontró, y yo, y se recuperó el principal acervo de fotografías de la Guerra Civil Española. Entonces esto desató el interés de muchas personas. Y al hacer la investigación del reportaje, en efecto, aparecieron todos estos flecos fascinantes, porque Robert Capa fue una persona absolutamente extraordinaria, amante de Ingrid Bergman, murió en Vietnam al pisar una mina. Los otros dos fotógrafos de la maleta también murieron en acciones de guerra. Es una historia de la Guerra Civil Española, en donde la fotografía se puso en pro de la defensa de la democracia. Y también es una historia de la Revolución Mexicana, porque el general que encontró la maleta y la trajo a México, como bien dijo Paco, había sido el responsable de la legación diplomática mexicana en Vichy. Entonces él era un tipo que traficaba con todo y no muy honesto, aunque había estado en la rama pues más interesante para mí del villismo, que es la general Felipe Ángeles. Y claro, tuve que consultar a Paco, que había hecho su gigantesca biografía sobre Pancho Villa y me ayudó muchísimo en la investigación. A mí lo que me ha detenido, o al menos es la historia que me cuento a mí mismo para no sentirme tan inútil, es que es una historia real tan potente, y ahí volvemos al tema de crónica o novela, que a mí me gustaría escribir una novela sin ficción, pero me falta un enlace decisivo, que es la persona que llevó los negativos de París a Vichy. El laboratorista en París era Chiqui Weiss, que luego vino a México, se casó con Leonora Carrington. Él clasificó todos los negativos, la letra de los negativos es suya, y él decidió que se salvaran llevándolos a una embajada que fuera favorable a la República Española. Y así acabaron en Vichy. Ahora, hay un mensajero que los llevó y está la circunstancia de Vichy. Apenas hace algunos años se ha abierto en París un archivo que no se conocía, que es el de los españoles que estuvieron en campos de concentración en Francia, que es una historia de la que tampoco se ha escrito tanto, porque no eran campos de exterminio. Cuando salen, después de haber perdido la Guerra Civil Española, muchos entran en estos campos, y entonces ahí están los archivos, y probablemente ahí pueda haber una información importante. Ahora, esa parte todavía no la he consultado, entonces ese es el eslabón perdido que a mí me interesa para acabar de escribir la historia. Se ha simplificado, ya se escribieron, después de que se hizo este reportaje, ya salieron dos o tres novelas y libros, la verdad, un tanto superficiales sobre el tema, tratando de aprovechar pues el gancho efectista que tuvo este descubrimiento, pero a mí me gustaría que la historia fuera fiel a la realidad, y creo que yo todavía estoy por abajo de la realidad y no quisiera completarla con ficción, porque me parece, desde mi punto de vista, una salida fácil. A lo mejor acabaré haciendo eso, pero bueno, yo, a diferencia de Paco, que escribe mucho y concluye rápidamente sus proyectos, yo los pospongo. Entonces, este maratón no sé a dónde llegue, ¿no? Quisiera agregar que la portada me ha gustado muchísimo, la diseñó Alejandro Magallanes. Alejandro Magallanes. Y puesto que el libro se llama Examen Extraordinario, incluye un acordeón, esta tradición cultural tan importante, sí, que es la de muchas veces la mejor manera de aprender una materia es hacer un acordeón, lo sabemos, ¿no? Entonces, es una forma de la pedagogía, una forma rebelde de la pedagogía, y está en la portada del libro, y pues saldrá cuando ustedes lo dispongan. Yo encantado. Sí, la portada está increíble. Igual me dijo Guillermo Quijas que te había gustado mucho, así que a mí igual me fascinó a Paco y a mí. La insertarán en esta, a lo largo de esta, sí, de esta conversación. Pero, ¿y si hacemos una maldad? Y si cuando lo tengamos listo, lo lanzamos gratis 24 horas para los primeros que quieran leerlo.
aunque perdamos derechos de autor, Juan, el fondo y tú. Sí, todos nosotros hemos estado regalando libros en este periodo. Yo creo que es una de las funciones que podemos hacer las gentes que nos dedicamos a temas culturales. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, Paco. Un libro cerrado no es una obra de arte, es la posibilidad de una obra de arte. Cuando alguien lo abre, cuando alguien lo lee, se convierte en arte. Necesitamos lectores para completar ese hecho estético definitivo. Y una cosa muy importante de esta crisis es que ha demostrado que la podemos sobrellevar gracias a que somos capaces de imaginar y representar la realidad desde formas tan simpáticas y populares como los memes, hasta recitar poemas complejos y hacer todo tipo de juegos. Gracias al arte estamos resistiendo la crisis. Por eso creo que es tan, tan importante que no se reduzcan presupuestos para la cultura, que no se reduzcan presupuestos para el arte, porque es tan importante el arte como la manutención económica. Sin una cosa no existe la otra. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que si se hace una primera promoción y lo lanzamos gratis durante 24 horas, pues adelante. Lo importante es que el libro llegue a quienes deben tenerlo, que son los lectores. Sí, el arte y la lectura ha sido fundamental ahora para quedarnos en casa y resistir todo esto, ¿no? Entonces. Sí, y es sorprendente la cantidad de descargas que hay y también la forma en que hemos revisado muchas cosas. Es decir, el teatro, que muchas veces es pesado ver en televisión, pues de pronto ha tenido muchísima acogida en este tiempo. Las series nuevas de televisión, que son un campo de libertad formidable, los libros que se han descargado en cantidades muy, muy insólitas. Con Almadía hicimos una descarga gratuita de un relato extenso mío que no viene Lo vi. Extraordinario, y que venía un poco porque tiene que ver con el fin de los tiempos, tiene que ver con el apocalipsis maya, volviendo a esto que Paco decía de que me interesan temas de crónica tratados desde el cuento. Pues cuando se habló del apocalipsis maya, yo escribí un cuento al respecto, este posible fin de los tiempos nos pareció apropiado para que se descargara en Almadía, y tuvimos cerca de 10,000 descargas, de modo que fue sorprendente, porque la gente pues realmente necesita este alimento espiritual, junto con, desde luego, poder tener comida en el refrigerador. Bien, pues ahí está. Otra decisión se ha tomado. Hay libros de los que podemos decir, en su título está el secreto. Es el caso de México Profundo, el libro de Guillermo Bonfil, publicado en los años 80, modificó la idea que tenemos de nuestro país. O mejor dicho, al nombrar al México Profundo, nos dio la clave de que había algo ahí que no estábamos viendo, o que lo estábamos viendo pero que no lo podíamos interpretar. No sabíamos qué pasaba. Somos un país mestizo, sí, somos un país mestizo racial, culturalmente. Esto es algo que se dice desde principios de siglo, pero hay una civilización negada. El pueblo indio, los pueblos indios están presentes, resisten, contienen una cultura, una lengua, pero no solamente eso. En las ciudades, en ciudades como la Ciudad de México, la cultura india está también presente, también está resistiendo. 500 años, 100 años, el siglo XX entero, los pueblos indios, las lenguas indígenas están ahí, vivas, al acecho, actuando, pensando. Es el México Profundo. Y fue Guillermo Bonfil quien hace casi 40 años empezó a pensar que eso que estaba ahí había que descubrirlo, en el sentido de quitarle lo que lo cubría, lo que nos impedía verlo. Estaba presente, pero no lo veíamos. El México Profundo, un gran libro, un libro muy importante para nuestra cultura, para nuestro país. De Guillermo Bonfil, antropólogo, este libro que es un clásico. Ya. Por eso es que el Fondo de Cultura decidió publicarlo. Ya estaba publicado, por supuesto, hace muchos años. Tuvo varias ediciones, pero había desaparecido del mercado.
Lo que no desapareció nunca fue la frase. Ahora la encontramos por todos lados, en México profundo, para denotar que esa presencia de esa cultura negada que está ahí todos los días, acechando, actuando, definiéndonos como país, como cultura. Hay que leer ese libro, México Profundo, de Guillermo Bonfil, Fondo de Cultura Económica. Hola otra vez, soy Andrés López y soy autor e ilustrador de historias. Y en este video les voy a enseñar cómo quedó el carrito librero que las personas del Fondo de Cultura Económica me invitaron a dibujar. Al principio no sabía muy bien qué dibujar porque no quería arruinarlo, me parece muy bonito y ya. Entonces, después de pensar muchos días, después de pensar un rato, decidí que iba a dibujar lo que me gustaría que sea el trayecto que va a recorrer el carrito junto con la persona que se lo gane, acompañado de lo que decida guardar en él. Si son libros o objetos que esa persona utiliza para imaginar historias, va a ser como una misión cumplida para el carrito y para mi dibujo, porque pienso que las historias son una forma de transformación tanto para la persona que las cuenta como para la persona que las escucha. Entonces, me gustaría mucho que quien lo gane pueda compartir lo que ha escuchado y compartir lo que ha imaginado con las otras personas, y también que sume a su carrito todas las cosas que las otras personas le cuenten. Y eso es lo que quise dibujar, una forma de trayectoria que el carrito va a recorrer a través de mundos que yo no conozco y que solo me he imaginado, pero que espero que la persona que lo tenga pueda descubrir y explorar. Y ya, eso es todo lo que les quería contar. Gracias de nuevo al Fondo de Cultura Económica por invitarme y esperen pronto las cosas nuevas que se vienen con ellos. Y ya, adiós. Hola, me llamo Karina Sosa Castañeda, soy escritora y la editorial Almadía publicó mi primer novela que se llama Caballo Fantasma. Es una novela que habla de la búsqueda, de la exploración de una mujer que intenta descubrir quiénes son sus fantasmas, qué es la ausencia, qué es un caballo en el mundo. Se hace estas preguntas a partir de la muerte de su madre y empieza a reflexionar sobre también dónde está ella en el mundo, en qué punto del mapa se encuentra. Es una novela breve, pero los invito a leerla y también los invito a participar en la venta nocturna del Fondo de Cultura Económica, que ocurrirá este 3 de septiembre. Habrá muchas actividades para los lectores, muchos libros, que los libros siempre son una compañía fiel. Creo que son un lugar en el que uno encuentra sus propios pensamientos y los pensamientos de los otros. Entonces los invito a esta venta nocturna el 3 de septiembre. Los invito a buscar los libros siempre como un espacio de felicidad y a leerlos.